¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Las imágenes son impactantes. Esa es la Universidad de Qatar, lo que será la casa del seleccionado argentino. Un predio imponente e imposible de recorrer a pie. Más de 23.000 estudiantes conviven a diario en los múltiples edificios que tiene la universidad donde se van a desarrollar las distintas carreras. El predio de esta casa de estudios, fundada en 1971 y destacada por ser el más importante del Emirato, tiene más de 8 kilómetros de extensión. Estamos hablando de la Universidad de Qatar, que será la casa de Argentina en la Copa del Mundo. Los colores en sus paredes son el blanco y el beige, debido a que eran los colores que permitía el gobierno local hasta hace unos años atrás para los edificios. Este gigantesco campus se ubica en el distrito de Dafna, al norte de las afueras de Doha, específicamente a 20 kilómetros del aeropuerto internacional Hamad. Argentina se va a alojar en una de las salas masculinas que tiene este espacio, pero no será la única inquilina de la universidad, ya que también se va a concentrar en ese reducto la selección española. Esto no quiere decir que los planteles se vayan a cruzar, ya que las distancias y los múltiples espacios del mismo no se lo permiten. Además, la AFA hará una importante inversión para adaptar el lugar con gigantografías y también imponerle las tradiciones de nuestro país. Las principales características de este majestuoso complejo son 30 canchas deportivas adaptables, aire libre y techadas, un complejo acuático con dos piletas olímpicas, una sala de musculación con áreas de sauna y jacuzzi, dos canchas de fútbol con iluminación artificial para realizar entrenamientos nocturnos, un estadio de fútbol, Qatar University Stadium, con capacidad para 10.000 espectadores con el objetivo de ser una de las sedes de la Copa Asiática 2027. Además, la estación de metro está emplazada a solo 20 minutos del estadio de Lusail, donde se va a disputar la final. La Casa de Argentina en Qatar 2022, la majestuosa universidad del país. Qué ganas de estar ahí, ¿no? Sin lugar a dudas. Esa será la casa del seleccionado argentino en la próxima Copa del Mundo. Ojalá la sede también de los festejos del combinado nacional. En cualquier momento, más Ovación Mundial. Gracias por su compañía.